Dice que era un manicomio, un día el director coge a tres locos para ver si les puede dar la alta, de alta. Le digo, venimos aquí, se acercan los tres. Y le digo, a ver, tú, 6 por 6. Y digo, tío, febrero. Y digo, vale, venga, puta mara. Digo, tú, o sea, tú, 6 por 6. Digo, miedo. No, no, le doy una idea también. Y digo, el tercero, a ver, tú, 6 por 6. Digo, tío, 36. Digo, coño. Digo, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Digo, fácil, yo he dividido febrero por 1000. Dice que es un tío que entra en una alpargatería y digo, buenas. Digo, ¿qué tienen alpargatas? Y digo, el dependiente, y muy buenas. Digo, muy buenas. ¿Qué tienen alpargatas? ¿Saben aquel que era un matrimonio de ballenas? Un matrimonio de ballenas que estaban en alta mar. Y la ballena macho le susurra al oído a la ballena hembra y le dice: es increíble. Millones de personas en el mundo luchando para que nuestra especie no se extinga. Y hoy me sales en que te duele la cabeza. Quizás me he pasado de fino y todo, ¿no? Se encuentran dos amigos y uno de un otro, digo, ¿qué tal estás de aquí los problemas que tenías de memoria? Digo, curado perfectamente, nen. Digo, estoy de coña ya. Muy bien, muy bien. Digo, ¿has recordado la memoria? Digo, perfectamente. Digo, ¿qué médico te ha curado de una eminencia? Digo, dime qué médico es porque mi mujer también tiene problemas de memoria. Digo, sí, hombre, digo, es el doctor. Se lo tengo en la punta de la lengua. Doctor. Digo, oye, ¿cómo se llama esta montaña que hay en Cataluña? Que hay una virgen negra de un Montserrat. Digo, esto. Y el tío dirigiéndose a su mujer de un Montserrat. Digo, ¿cómo se llama el médico que me ha tratado de la memoria? Dice que es un tío que iba por la calle con la cara destrozada, llena de arañazos, le faltaba un trozo de orella. Le encontró al amigo de enano, ¿pero qué te ha pasado? Dice, mira la cara que me ha puesto mi mujer por cogerle un pecho. Dice, ¿por cogerle un pecho te ha pegado esta paliza? Dice, sí. Dice, coño, tío, qué carácter tú. Dice, cuando le cojo un pecho a mi mujer le gusta, me lo agradece. Me hace mimitos. Y si se la coges con la puerta del coche, también. Se encuentran dos amigos en un barrio y le digo al otro, digo, tengo que hablar contigo. Digo, habla. Digo, aquí no. En privado. Se van en un rincón. Digo, ¿qué pasa? Digo, necesito urgentemente 100.000 pesetas. Digo, pues estate tranquilo que no se lo diré a nadie. Pues. En la rama de un árbol habían dos, un matrimonio de gorriones, el gorrión y la gorriona. Y al lado una ranita. En un momento dado, la ranita se tira al vacío, agitando las patas, con intención de volar. Cae, queda mal herida. Y la ranita, mirándose a los dos pajaritos, le dice el gorrión a la gorriona:
¿No crees que deberíamos decirle ya que es adoptada? Dice que era un ex legionario, hacía 20 años que llevaba un tatuaje aquí en el pecho. Le encuentra un amigo y le dice, oye, ¿y esto con el agua no se borra? Digo, no lo sé. Ya saben aquel kid que es un señor de cierta edad que va al médico, digo, mire, doctor, digo, ¿habría algún remedio para poder hacer el amor todos los días? Pero que no sea el Viagra, porque tengo problemas cardiovasculares. Digo, ¿qué edad tiene usted? Digo, 85 años. Digo, lo siento, digo, pero no hay nada. Digo, ¿no? Digo, pues mire, yo tengo un amigo que tiene mi misma edad y tampoco puede tomar el Viagra, y él dice que lo hace todos los días. Digo, bueno, pues dígalo usted también. El saben aquel que le dice un cirujano al paciente, digo, ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿No ha querido usted anestesia para amputarle la pierna? Y ahora no para de chillar. Digo, no, doctor, es el rito de la sierra que me da de entera, ¿sabe? Esto es cruel, ¿eh? Y aquel tío que estaba picando piedras en la vía del tren, eso que en un momento dado el tío para, se pasa la mano por la frente para secarse el sudor y el tío hace la siguiente reflexión, el tío digo, hace 20 años que estoy trabajando en esta empresa. He tenido 5 ascensos. Me gustaría saber de qué coño entraría yo aquí. Demasiado finos son. Bueno, aquel kid es una señorita que intentaba subir al autobús, pero su falda estrecha se lo impedía. Esto que se la sube hasta los muslos, dejando al aire el liguero. Y un matrimonio que estaba en la parada, la mujer le dice al marido de Upaco, yo no te parece indecente, lasciva y obscena. La forma que tienen de mirar los hombres a esta chica que sube al autobús. Y dice el tío con los ojos desorbitados, digo, ¿qué autobús? Ya saben aquel que dice que era un matrimonio rural que van al oculista. Y dice el oculista, ¿de qué se trata? Y dice la mujer, digo, este, que está mal de la mirada. Y digo al oculista, digo, a ver, pase caballero, que le voy a hacer unas pruebas. Digo, vamos a ver, digo, con la mano derecha, tápese el ojo izquierdo y mire mi mano derecha. Digo, ¿me lo podría repetir, por favor? Digo, con su mano derecha, tápese el ojo izquierdo y mire mi mano derecha. El tío comienza a hacer el kung fu. Y el oculista, al ver que no se aclaraba y para ganar tiempo, coge una caja de galletas vacía, le hace un agujero y se la mete en la cabeza. Y le digo, asome el ojo por el agujero. El tío empieza a estirar el pescuezo como un pavo para visualizar por el agujero. Y del esfuerzo que hace, empiezan a caerle dos lagrimones. Y el médico le dice a la señora, oiga, señora, ¿por qué me llora su marido? Si yo no le he hecho nada. Digo, ya lo sé, doctor. De lo que ocurre es que lo que le hacía ilusión era llevar gafas, ¿sabe?